Hola, muy buenas señores, ¿qué tal encontráis? Espero que encontréis estupendamente bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Señores, vamos ya a repasar las noticias más interesantes, graciosas, extravagantes que han acontecido en el mundo de los videojuegos a lo largo de la última semana. Señores, Pokémon GO sigue la fiebre, pero ahora ha despertado en cierta gente una campaña de desprestigio absoluta por parte de alguna prensa. Se nota que esto ya no va por parte de los aficionados. Estos ya no son ni fanáticos, ni piperos, ni nada de eso, no. Aquí ya hay compañías muy, muy grandes detrás de esta campaña de desprestigio tan sumamente descarada contra Pokémon GO y contra Nintendo. Hay que tirarlos como sea. Que esta familia ultraconservadora estadounidense diga ¡no, Dios mío! ¿Eso ocurre si juega al Pokémon GO? ¡No puedo dejar a mi chiquillo, a mi hijo jugar a eso! ¡Es un producto de Satanás! Esto que parece tan exagerado, no estoy exagerando en absoluto. Os vais a dar cuenta con las diversas noticias que voy a ir leyendo y que han aparecido en la última semana en todos los medios de comunicación. Una vergüenza. Señores, vamos ya con las noticias. Antes de comenzar con esta campaña de desprestigio, os tengo preparada una sorpresa muy grande en mi canal para la semana que viene. Os cito para el viernes a las 10:30 de la noche. Un programa muy especial, muy parecido a los formatos de televisión que va dedicado a los videojuegos y que estoy completamente seguro de que os va a encantar. Va a ser un falso directo, ya os lo aviso, porque es muy complejo lo que se ha hecho, pero quiero que participéis todos vosotros en el chat. Va a ser muy divertido, yo estaré en el chat, eso sí, escribiendo, interactuando con vosotros, pero ya aviso, es un falso directo, como los programas de la tele. Lo vais a disfrutar mucho. Estoy completamente seguro de que os va a encantar. Así que ya sabéis, tenemos una cita el próximo viernes a las 10:30 de la noche. ¿Verdad, eh? Os va a encantar. Va sobre videojuegos y sé que os va a encantar. Vamos ya con la campaña de desprestigio. Señores, ya lo habréis leído. Hay que tomárselo a risa, pero en el fondo da un poquito de rabia. La noticia es la siguiente. Matan a un jugador de Pokémon GO mientras cazaba Pokémon. ¿Qué interpretáis de esta noticia? ¡Qué peligrosísimo jugar a Pokémon GO! ¡Dios mío! ¡Se lo han cargado! ¡Oh! ¡Es una actividad de sumo riesgo! Ir por la calle cazando Pokémon. ¡Dios, te pueden matar! Esa es la campaña pura de desprestigio. O sea, esto lo ven las madres, los padres de familia, dicen de inmediato ¡niño! ¡Niño! ¡Trae tu móvil! ¡Borra el Pokémon GO! ¡O te mato a palo! Eso es lo que interpretan los padres. Leen este titular y ni leen la noticia entera, les da igual. Ellos cogen el móvil de su chiquillo, le amenazan diciéndole ¡niño! ¡Si quieres crecer! ¡Borra eso! Así son los padres, ¿no? Así son los padres. Prosigo con la noticia. Emboscados en una pokeparada. ¡Oh, Dios mío! ¡Las pokeparadas del mal! ¡Oh! ¡Las pokeparadas son más peligrosas que la guerra del Vietnam! ¡Dios mío! ¡Ni Rambo sobreviviría a un paseo por las pokeparadas! Se trata de un guatemalteco de 18 años. Su primo le pidió salir de casa y descargarse un jueguecito. Descargarse, se supone, que la aplicación de Pokémon GO. ¿Por qué se cargarían a este pobre muchacho? No se sabe. Simplemente lo tirotearon, un coche que pasaba, que se dio a la fuga. No creo que fuese por jugar a Pokémon GO, no tiene nada que ver. De hecho, ni siquiera se sabe fehacientemente si la aplicación que se había descargado era la de Pokémon GO. Pero todos los medios de comunicación se han hecho eco. Había que unir Pokémon GO
con una muerte de un pobre muchacho en Guatemala. Uno en todo el mundo. Y tienen que unir algo que huele a, en fin, a pelea de bandas callejeras, de venganza y de cosas así. Huele a kilómetros a eso, pero no, no, no. ¡Pokémon GO! ¡Pokémon GO! Hay muchas noticias así que me han llamado mucho la atención la última semana. Esta es que es tan sumamente descarada, pero ahora voy a enseñar otras cuantas. Oliver Stone, atención señores, una figura de la cultura, Oliver Stone, ¿qué tiene que decir en contra de Pokémon GO? ¡Hagámosle caso! Oliver Stone avisa, Pokémon GO nos conduce al totalitarismo. ¡Oh no! A las dictaduras totalitarias nos conduce Pokémon GO. ¡Claro! ¿Cómo no lo he podido ver? O sea, ¿cómo no lo he podido ver? O sea, Pokémon, coño, de toda la vida, sé que lo tenía delante de mí. Dictadura totalitaria, totalitarismo. Prosigue el señor Oliver Stone diciendo: estamos ante un nuevo nivel de invasión. Capitalismo de vigilancia. Los datos van a Google y ellos ya sabemos que los utilizan para saber qué queremos comprar. ¡Uy, qué peligro! ¡Uy, qué peligro! ¡Qué vigilados que estamos! Y todo por culpa de Pokémon GO. Todo por culpa de Pokémon GO. De verdad. Primero fue lo de Invisimals, que llegaron antes. Lo siento, Invisimals llegó antes que Pokémon GO. Y ahora es que Pokémon GO, totalitarismo, oye, que son los espías del capitalismo. ¡Uy, qué malo! Os voy a contar el verdadero secreto de Pokémon GO. Vosotros no lo sabéis, pero ¿sabéis quién hizo realmente el Pokémon GO? ¡Los masones han creado el Pokémon GO! En concreto, un nazi judeo-masónico soviético. ¿Queréis saber su nombre? El nombre del creador real de Pokémon GO es Rasputin Hitler. Así es como se llama ese canalla. ¡Rasputin Hitler! Por culpa tuya se han cargado a ese pobre muchacho de Guatemala de 18 años. Dios mío, Oliver Stone, ¿cuándo hará otra película buena? Y dejará de hablar de totalitarismo, pero llevas razón, oh, Dios mío, Dios mío. Proseguimos. ¿Todavía os queda alguna duda de que estamos ante una campaña de desprestigio total? Prosigo. Pokémon GO interrumpe una sesión sobre el terrorismo. ¡Dios mío, qué sinvergüenzas! ¡Oh, los de Nintendo, nada más que para promocionar Pokémon GO, va a interrumpir algo tan importante como una conferencia contra el terrorismo! ¡Si es que ya hemos perdido todos los valores! No. No. Eso es lo que se interpreta al leer el titular. Pero la noticia no va sobre eso. Atención, señores, un portavoz del Departamento del Estado dejó de hablar durante su conferencia, se quedó mirando a un periodista y le preguntó: oye, ¿a qué estás jugando al Pokémon GO? Y le dijo el periodista: bueno, sí, pero ya voy a dejarlo. Y de hecho, ese señor que simplemente paró en una anécdota, un momento, la conferencia, en plan simpático, al final de la conferencia se acercó al periodista y le dijo: ¿qué pasa, hombre? ¿Has cazado alguno? Y le dijo el periodista: es que había poca cobertura. Así fue, así es la noticia. Eso fue lo que ocurrió. Todo, pues bueno, en un ambiente simpático, en un ambiente agradable. Vuelvo a leer el titular. Pokémon GO interrumpe una sesión sobre terrorismo. Tela, tela la campaña de desprestigio.
Pero es que encima esta noticia tan sumamente mágica, ¿sabéis cómo se llamaba el portavoz que paró de hablar y le dijo al periodista lo del Pokémon GO, que se estaba jugando al Pokémon GO? ¿Sabéis cómo se llama? Se llama John Kirby. ¡Se llama John Kirby! O sea, normal que se parase y que de que viese lo del Pokémon GO, pues claro, él es su esencia, lo tiene dentro de él, es su sangre, pues yo qué sé, se alegró, coño, se llama John Kirby. Normal que parase. Otra noticia muy clara de desprestigio, haciendo siempre ver que Pokémon GO es peligroso. Un hombre dispara contra dos jugadores que jugaban a Pokémon GO frente a su casa. Esto en Estados Unidos. ¡Dios mío, qué peligroso! ¡Si juego a Pokémon GO delante de una casa, me puede salir un tío a pegarme tiros! ¡No! ¡Móvil basura! Es el mensaje. La noticia sigue así. Un hombre disparó a un coche al azar por estar aparcado frente a su casa. Era de noche, el coche estaba aparcado enfrente de él y al hombre no se le ocurrió otra cosa que sacar la escopeta o las pistolas o lo que fuese y liarse a tiros con el coche. De que el coche vio que el tío le estaba pegando tiros, salieron a la fuga, salieron corriendo. ¿De acuerdo? Sí, una cosa extrañísima. Entonces la policía vio la descripción del coche, vio las ruedas, que tenían tiros en las ruedas. Y entonces le preguntaron a la madre del dueño del coche. Y la madre dijo que en realidad su hijo lo que se encontraba era jugando a Pokémon GO. Esa es la historia. La madre eso se lo inventó. O sea, a saber qué estaban haciendo esa gente en el puñetero coche a esa hora de madrugada frente a una casa que a lo mejor simplemente estaban fumando marihuana o alguna mierda así. Salió un vecino medio loco, le empezó a pegar tiros, el coche se fue y la madre se inventó, para no meterse el lío con la policía, pues que mi chiquillo estaba con el Pokémon GO, yo que sé qué inventarme, para que no lo metan en la puta trena. Y esa es una noticia, otra más. Y ya sin pararme demasiado, 4 seguidas de desprestigio contra Pokémon GO. La policía alerta sobre los peligros de Pokémon GO. ¡Oh, la policía nos alerta! ¡Oh, qué peligroso es! Es como si ahora la policía nos alerta de hacer footing, de rascarnos los huevos o de cosas así, de salir simplemente a la calle. Es de risa. Venden cuentas de Pokémon GO a precios desorbitados. ¡Dios mío! ¡Ya hay un mercado negro de Pokémon GO! ¡Dios! ¡Mafia! ¡Nintendo! Oh, ¡qué malos que son! Pokémon llega a Japón y quiere que caces hamburguesas. ¡Sí! Porque la cadena de tiendas McDonald's ha pagado a Nintendo para que las Poképaradas y los gimnasios Pokémon se encuentren en McDonald's, en estos establecimientos de McDonald's. ¡Oh, qué malos! ¡Ya Nintendo hace esas cosas! ¡Dios! Y ya las compañías quieren hacer esas cosas pagándole a Nintendo para que en su establecimiento sean Poképaradas. ¡Dios, qué malos! ¡Qué siniestro! ¡Dios! Y por esta semana, esta es la campaña dura de desprestigio contra Pokémon GO. Además de aparecer muchas noticias chorras, muy extravagantes, que en el titular pone Pokémon GO, que luego leen las noticias y no tienen nada que ver. Nada que ver. Se inventan, porque es que se lo inventan de alguna manera, que en medio de la historia surja que alguien estaba jugando a Pokémon GO. No se puede demostrar, ni siquiera tienen ni idea, pero tienen que ponerlo. Sucedió este acontecimiento y para que alguien nos lea, pues uno de ellos estaba jugando a Pokémon GO. Oye, ¿verdad? La prensa, el nivel de la prensa mundial. Bueno, señores, dejamos ya aparcado lo del Pokémon GO, una campaña de prestigio clarísima. Que yo estaría completamente seguro que hay detrás la mano negra
de la competencia directa de Nintendo, pero bueno, lo que ha sucedido siempre, pues eso. Y pasamos al evento del 25 aniversario de Sega, de Sonic, en fin. Fue muy extravagante por lo cutre, o sea, fue grotesco. Pero eso yo creo que ha servido para todavía servir más de marketing, de anuncio total, porque que fue algo tan raro. Lo importante son los videojuegos, y los videojuegos que anunciaron estaban muy muy bien, tenían una pinta excelente, y con eso es con lo que se tiene que quedar la gente. Sonic Mania recupera la esencia maravillosa de los juegos de 16 bits de Sonic, con una animación suavísima, unos gráficos y unos diseños muy bonitos, y yo ya tengo ganas de jugar a ese videojuego. Además de eso, el videojuego grande recordaba al Sonic Generations, así que yo estoy en ese sentido contentísimo por el lado de los videojuegos, ¿no? De la chicha, de lo real, de lo que realmente se cuece, eso merece mucho la pena. Pero el evento fue cutre, el evento fue cutre de cojones, es que de hecho se habla sobre todo de eso, es que por ejemplo, vamos a ver. Me dice la gente, el presentador en realidad está muy bien porque es el que lleva la cuenta de Sony en Twitter y ha hecho mucho por Sega y mucho por Sony. De acuerdo, todo lo que tú quieras. A ver, ese muchacho, teniendo meses de preparación, ¿no se podía haber aprendido un pelín el guión de memoria? Tenía una libreta y durante todo el tiempo estaba leyendo la libreta, me estaba poniendo muy nervioso ese presentador, era muy cutre. Y luego también el tío disfrazado de mascota, que no lo dije, o sea, cada vez que lo sacaban al escenario, tenían que cogerlo del brazo y guiarlo, porque era tan cutre el disfraz que no tenía dos agujeritos en los ojos para que ese hombre pudiese caminar libremente. O sea, parecía Sonic un abuelillo de un geriátrico. Ahí, niño, acompáñame. Porque no podía, porque si no, se la pegaba. Iba a ciegas. En fin, fue todo. Y era Sonic, o sea, era Sonic. Verlo así fue duro. Pero bueno, los videojuegos merecen mucho la pena. Ahora hablemos de Microsoft. La verdad es que me comentó el señor Rafa Jiménez una noticia que me ha alegrado muchísimo, y es que el Gears of War 4 va a llegar a España doblado al español de España. A la gente latina comprender que es muy importante, porque el Quantum Break pues no sucedió eso, ¿no? No llegó así. Hay que tener en cuenta que el 95% del mercado español pertenece a Sony, así que es de agradecer este gran esfuerzo que ha tenido Microsoft España para que llegue doblado. De hecho, se notaba que no iba a llegar doblado, porque el videojuego aparecerá en octubre y sin embargo, pues el poder jugarlo doblado al español se podrá el 1 de noviembre, un poco más tarde de que el juego se ponga a la venta. Pero de verdad que es de agradecer, porque Microsoft ya deja España como mercado secundario y Microsoft España se lo ha trabajado para que salga al español. Así que en ese sentido, un aplauso muy grande a ellos, y yo la verdad es que me alegro muchísimo, porque la saga Gears of War se lo merecía. Otra noticia que tiene que ver con Gears of War 4 es que si os lo compráis antes de 2016, os regalarán todos los videojuegos de la saga para Xbox One, tanto el 1, como el 2, como el 3, como el Judgment. Así que si os compráis el Gears of War 4 antes de que finalice el 2016, tendréis 5 videojuegos de primer nivel. Una gran, gran oferta. Y en fin, bueno, mira, Microsoft se lo está currando. Señores, ya sabéis que se aproxima una moda increíble sobre películas basadas en videojuegos. ¿Cuál habrá sido la nueva en anunciarse? Señores, ¿existirá película de Detective Pikachu? ¡Sí! ¡Todos vosotros la necesitabais! Señores, lo del Pokémon GO es tan exitoso que hay que hacer películas sobre sus personajes. Detective Pikachu, encima, los personajes de esa película, la inmensa mayoría, van a ser reales, actores reales. ¿Qué saldrá de ahí? Bueno,
recemos porque haya un buen guionista detrás de todo ese proyecto. Desde luego va a ser una gran producción porque está detrás Universal Studios. En fin, crucemos los dedos por Detective Pikachu. Y bueno, tras todas estas noticias, leer un par más. Capcom reconoce que se han equivocado mucho con Street Fighter V. Me hacen gracia cuando lo reconocen después, ¿no? Blizzard reconoce que se ha equivocado con el sistema de matchmaking en el competitivo. Fue un error. Me hacen gracia, ¿no? Tanto Blizzard como Capcom reconocen, oye, que la hemos cagado. Eso está muy bien. Predije lo de que Overwatch se dejaría de hablar de él tras el E3, ¿no? Vaya por Dios. Ha sido un par de semanas más tarde, tras que se pusiese a la venta el Pokémon GO. ¿Alguien ha oído hablar durante estas dos últimas semanas de Overwatch? Yo tampoco. Bueno, señores, hasta aquí las noticias de la semana, pero tengo que hacer una reflexión final en contra de la prensa, porque no solo desprestigian a Pokémon GO, ¿no? ¿Cómo funciona esta gente? ¿Cómo funciona? Vamos a quitarnos del ámbito de los videojuegos. ¿Os acordáis, rápidamente, os acordáis del caso Torbe? ¿De lo del escándalo de David De Gea? ¿Os acordáis que todo saltó durante la Eurocopa de fútbol? ¿Ahora alguien habla de eso? ¿Algún medio de comunicación habla de eso? ¿Qué ha ocurrido? Yo quiero enterarme. Ya nadie habla sobre eso. Cada vez que sale un megabombazo, toda la prensa a por esa noticia y luego no siguen con ella. No, que desaparezca, no. Nuestra criatura la dejamos libre y que nadie se entere de hacia dónde va esta noticia. En fin, son vergonzosos. O sea, la prensa mundial es una puta mierda. Esa es la conclusión a la que quería llegar. En fin, señores. Que os paséis muy bien con los videojuegos y ya sabéis, tenemos una cita el próximo viernes a las 10:30, un programa sobre videojuegos que os va a encantar, os lo garantizo. Estaré yo ahí en el chat conversando con todos vosotros. Sé que se puede conversar en el chat porque eso irá rapidísimo. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Para vosotros.